Saludos, muy buenas. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión del boletín número 59 de la Dirección Nacional de Epidemiología con relación al COVID-19. Con relación a la plataforma Aurora, informamos que al corte de esta mañana 284.956 interacciones se habían producido dentro de la misma. El número de asistencias remotas, 12.089, con un total de emergencias atendidas de 343. Con relación a la hospitalización que se ha estado monitoreando a nivel nacional, tanto público como privado, informamos que hemos cerrado el día de ayer con 645 personas internas en hospitalización, de las cuales 145 están en unidades de cuidados intensivos, representando el 22.5%. De esas que están en cuidados intensivos, 59 están en ventilación, representando el 40.6% de los que están en unidades de cuidados intensivos. El total de ocupación hospitalaria es de 40.64% y el total en UCI 6 en ventilación. Informamos igualmente que en el día de mañana presentaremos a todo el país el resumen de los 3 días de operativos que hemos llevado a cabo en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana y Monte Plata, pero igualmente informamos que las acciones que se han iniciado continuarán durante la semana subsiguiente bajo la coordinación de las direcciones provinciales de salud o las direcciones de área del Distrito Nacional y de Santiago, que son las que tienen divisiones internas. Igualmente, queremos informar que a partir de las indicaciones y los trabajos que se han estado realizando, se están cargando a la plataforma SINAVE el número total de recuperados que figuraban desde el inicio de la pandemia o de la epidemia en la República Dominicana, los mapas de contactos que ya han pasado el ciclo de exposición y que han curado la mayoría, según vamos a ver más adelante. Paso a dar lectura al boletín número 59. La situación global del COVID-19 reporta un total de casos confirmados de 4.425.485 personas afectadas, de las cuales solo en el día de ayer se produjeron 86.827 casos nuevos. De ellos, el total de defunciones acumuladas es de 302.059 defunciones y en el día de ayer ocurrieron 4.940 a nivel global. En la región de las Américas se han producido un total de casos confirmados de 1.909.443 casos. En el día de ayer se registraron 45.015 nuevos casos y de ellos el total acumulado de defunciones en las Américas es de 115.057 casos, de los cuales en el día de ayer sucedieron 3.123 defunciones nuevas. En la República Dominicana, el número de casos confirmados total es de 12.314, con un total de casos nuevos de 204 registrado en el día de ayer. El total de fallecidos, 428, con una tasa de letalidad que continúa descendiendo, situándose
en 3.48%. El número de recuperados, según explicábamos anteriormente, 5.847, representando el 48% del total de casos confirmados ya recuperados. La gráfica que se puede ver en el boletín epidemiológico, se ha producido este pico en el ascenso debido a que las direcciones provinciales y de áreas no estaban subiendo los casos ya descartados que habían cumplido su ciclo del padecimiento. El total de casos descartados, 40.966, con un total de 53.280 pruebas procesadas. El 53.90%, es decir, 6.637 pacientes de los casos confirmados corresponden al sexo masculino. Ahí podemos ver el cambio que se ha producido con la subida al Sistema Nacional de Vigilancia de los casos ya resueltos, de los mapas de contactos que tenían desde el inicio registrado las direcciones provinciales y que no habían sido cargados al Sistema Nacional de Vigilancia, y para lo cual hemos dispuesto medidas especiales, incluyendo las sanciones para aquellas direcciones de áreas o de provincias que no suban al Sistema Nacional de Vigilancia las informaciones requeridas por las normativas. El 80.67%, es decir, 9.933 casos, se encuentran en 12 municipios del país, distribuidos de la siguiente manera: el 25.53% Distrito Nacional, 10.01% Santo Domingo Este, 9.44% Santiago, 6.87% Santo Domingo Oeste, 5.93% San Francisco de Macorís, 5.05% La Vega, 4.95% Santo Domingo Norte, 3.35% San Cristóbal, 2.74% Moca, 2.30% La Romana, 2.26% Bonao y 2.25% Puerto Plata. En las últimas 4 semanas, la tasa de positividad es de 20.78%. La distribución por provincia de los casos es la siguiente: Distrito Nacional, 36 casos nuevos, 3.143 acumulados, 1.527 recuperados, 0 fallecimientos. Asua, 3 casos nuevos, 138 acumulados, 42 recuperados, 0 fallecimientos. Bahoruco, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, 0 casos de fallecimiento. Barahona, 1 caso nuevo, 73 acumulados, 16 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 6 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Duarte, 3 casos nuevos, 762 acumulados, 484 recuperados, 0 fallecimiento. Elías Piña, 0 casos nuevos, 7 acumulados, 4 recuperados, 0 fallecimientos. El Ceibo, 0 casos nuevos, 14 acumulados, 3 recuperados, 0 casos nuevos de fallecimiento. Espaillat, 21 casos nuevos, 482 acumulados, 87 recuperados, 0 fallecimientos. Independencia,
0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. La Alta Gracia, 5 casos nuevos, 197 acumulados, 118 recuperados, 0 fallecimiento. La Romana, 4 casos nuevos, 295 acumulados, 164 recuperados, 0 fallecimiento. La Vega, 11 casos nuevos, 785 acumulados, 417 recuperados, 0 fallecimiento. María Trinidad Sánchez, 1 caso nuevo, 116 acumulados, 74 recuperados, 0 fallecimiento. Montecristi, 2 casos nuevos, 31 acumulados, 16 recuperados, 0 fallecimiento. Pedernales, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Peravia, 0 casos nuevos, 87 acumulados, 47 recuperados, 0 fallecimiento. Puerto Plata, 0 casos nuevos, 314 acumulados, 189 recuperados, 0 fallecimiento. Hermanas Mirabal, 3 casos nuevos, 234 acumulados, 108 recuperados, 0 fallecimiento. Samaná, 1 caso nuevo, 29 acumulados, 17 recuperados, 0 fallecimiento. San Cristóbal, 38 casos nuevos, 633 acumulados, 197 recuperados, 0 fallecimiento. San Juan, 0 casos nuevos, 98 acumulados, 42 recuperados, 0 fallecimiento. San Pedro de Macorís, 0 casos nuevos, 99 acumulados, 48 recuperados, 0 fallecimiento. Sánchez Ramírez, 1 caso nuevo, 232 acumulados, 114 recuperados, 0 fallecimiento. Santiago, 12 casos nuevos, 1,244 acumulados, 719 recuperados, 0 fallecimiento. Santiago Rodríguez, 2 casos nuevos, 45 acumulados, 19 recuperados, 0 fallecimiento. Valverde, 2 casos nuevos, 69 acumulados, 21 recuperados, 0 fallecimiento. Monseñor Noel, 5 casos nuevos, 294 acumulados, 130 recuperados, 0 fallecimiento. Monte Plata, 0 casos nuevos, 30 acumulados, 2 recuperados, 0 fallecimiento. Atomayor, 0 casos nuevos, 13 acumulados, 5 recuperados, 0 fallecimiento. San José de Ocoa, 2 casos nuevos, 19 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimiento. Santo Domingo, provincia, 51 casos nuevos, 2,811 acumulados, 1,223 recuperados, 0 fallecimiento. Los totales para el día de ayer al cierre, 204 casos nuevos, totalizando acumulados de 12,314, una tasa de positividad general de 20.78%, con un total de 5,847 recuperados, 0 fallecimiento en el día de ayer y un acumulado de fallecimiento de 428 personas. El 76.40%, es decir, 327 de los fallecidos corresponden a 12 municipios
que se detallan a continuación. San Francisco de Macorís, 17.52%. Santo Domingo, distrito, 14.95%. Santiago, 12.62%. Santo Domingo Este, 6.07%. La Vega, 4.67%. Santo Domingo Norte, 3.74%. Santo Domingo Oeste, 3.74%. Puerto Plata, 3.50%. San Pedro de Macorís, 2.80%. San Cristóbal, 2.57%. Salcedo, 2.57%. La Romana, 1.64%. La tasa de los fallecidos por hipertensión, 25.47%, y el de diabetes, 21.73%. El 71.76%, es decir, 305 de los fallecidos, corresponden a hombres. La edad media, 65 años, subiendo un año en el total de la edad promedio de los fallecidos. En torno a las recomendaciones, queremos ratificar que el Ministerio de Salud Pública y el Gobierno Nacional insisten ante la población que el COVID-19 no ha pasado y que las medidas generales de higiene indicadas y de distanciamiento continúan vigentes y deben ser llevadas a cabo de manera continua y permanente por toda la población. El elemento clave continúa siendo el distanciamiento físico entre las personas. Y aquí queremos ratificar nueva vez, en manos de los ciudadanos está en que los logros alcanzados a la fecha de mantener el número, la incidencia de casos positivos en el país no haya desbordado al sistema de salud nacional, sino que se esté manteniendo entre 38 y 40% la tasa de ocupación de el sistema de camas, unidades de cuidados intensivos y de los ventiladores, como hemos explicado anteriormente. Por tanto, mantener el distanciamiento físico, mantener las medidas de higiene general como el lavado de manos con agua y jabón abundante, el uso obligatorio de la mascarilla en los espacios de trabajo laborales, espacios públicos y en los casos de confinamiento domiciliario, todas aquellas personas que mantengan sintomatologías activas, sean estas fiebre, tos, dolores de garganta, dolores del cuerpo, estornudos, etcétera, mantener para proteger a sus familias y sus amigos la mascarilla puesta. Igualmente, todas aquellas personas positivas deben mantener el uso de la mascarilla, así como los parientes o cuidadores de personas positivas o sospechosas de tener el COVID-19. Queremos igualmente indicar a los supermercados, bancos y otros negocios que mantengan prestación de bienes y servicios a colaborar promoviendo el distanciamiento entre las personas y los clientes que les visitan. Ratificamos, por tanto, a toda la población que la unidad que hasta hoy ha permitido a todo el país lograr el mantenimiento bajo control del COVID-19 en la República no es un indicativo de que ya la epidemia ha pasado. La hemos controlado
con el uso masivo, y con esto queremos felicitar a toda la población que estamos comprobando la dedicación y el respeto de cómo se ha acogido al uso masivo de las mascarillas por la población en todos los barrios, no solamente de la capital, sino también del interior. Y queremos llamar a aquellos ciudadanos que todavía están rezagados en el uso de la mascarilla a acogerse por el bien de todo el país y de nuestras comunidades y familias a mantener el uso constante de la mascarilla, sobre todo cuando estamos en grupos de personas o en lugares públicos o despendio de bienes y servicios en cualquier lugar de la República Dominicana. Todos juntos siempre vamos a mantener y lograr los propósitos de controlar el COVID en la República Dominicana. Somos un país de logros y echados adelante, y el COVID-19 no será un óbice para que todos, colaborando, asumiendo derechos y deberes, podamos cumplir con la meta nacional de reactivar nuestra sociedad, nuestra economía y la vida social en el menor tiempo posible.